Hacemos énfasis en esto que le voy a informar a continuación, justamente por el tema de la vacuna AstraZeneca. A ver, primero le doy el dato y después le explico por qué hacemos un alto para explicar lo que está pasando en Sudáfrica. El ministro de Salud de Sudáfrica, Zweli Mkhize, informó que debido a que la vacuna de AstraZeneca tiene un efecto limitado respecto a la variante del virus que se encontró allá, que la variante que se encontró del coronavirus en Sudáfrica es la 501Y.B2, que es la variante sudafricana. Lo que encontraron, pues, las autoridades sudafricanas es que aplicada esta vacuna de AstraZeneca a personas que se infectaron o que se hicieron pruebas, no tiene tanta eficiencia. Está bajo del 50% de la eficiencia en Sudáfrica. Entonces, Sudáfrica no va a aplicar vacuna AstraZeneca porque no le sirve a su población o a quienes padecen la variante sudafricana. Ahora, en su lugar van a ofrecer las vacunas de Johnson & Johnson y de Pfizer para los trabajadores sanitarios porque estas en las pruebas resultaron mejor que las de AstraZeneca. Bien, ¿por qué puntualizamos, por qué señalamos el cambio de ruta que está haciendo Sudáfrica? Bueno, porque hemos venido insistiendo y hemos venido siguiendo y estamos en el tema del efecto y del comportamiento de las distintas variantes, la de Reino Unido, la de Brasil y la de Sudáfrica, que están teniendo en distintas partes del mundo. Pero sobre todo y de manera importante, estamos atentos a lo que se va informando a partir de las investigaciones disponibles respecto a la viabilidad o no, o la utilidad o no de ciertas vacunas frente a esas variantes. Si en Sudáfrica ya encontraron que la vacuna Pfizer no es tan efectiva para la variante sudafricana, la pregunta que creemos sería oportuna se comenzara a plantear el gobierno de México, la Secretaría de Salud, es ¿qué tanto, si no es que ya está en México, la variante sudafricana, que es muy probable, porque la variante sudafricana se ha extendido a todo el mundo, en particular a los Estados Unidos? Por eso en los Estados Unidos ya hay un cambio de ruta. En Estados Unidos ya tomaron una decisión, van a modificar las vacunas para que estas puedan ser efectivas en contra de la variante sudafricana. En México ni siquiera hemos escuchado, visto, tenido un reporte de qué variantes ya están plenamente identificadas, en dónde están, cuántos casos, etcétera. Hay cero información sobre esto. Cero información. Mucho menos claro qué medidas tomaría México, sobre todo porque la gran apuesta de México, aunque estén, ya escuchamos al canciller Marcelo Ebrard, todas las vacunas que están comprometidas para que lleguen, una importante es la de AstraZeneca, justamente. Van a venir 2 millones de dosis provenientes de la India, más las 74 millones de dosis que se pactaron con AstraZeneca, que van a ir llegando de Argentina, que ya llegaron dos cargamentos a México, que se están envasando y no se ha dicho cuándo se van a salir a distribuir. Pero la pregunta es, ¿qué cantidad de población estima la Secretaría de Salud podría contagiarse de la pandemia, de la cepa sudafricana, que no tiene... La vacuna de AstraZeneca no tiene buen comportamiento con esa cepa. No se ha dicho absolutamente nada. Por eso hoy, 9 de febrero, lo queremos poner en la mesa, adelantarnos y decir, bueno, una cosa es que la Secretaría de Salud no lo diga y otra cosa es que no hagamos el cuestionamiento. Estamos obligados a hacer el cuestionamiento cuando van a informar no solamente sobre la cepa sudafricana, sino sobre todas las cepas, qué está pasando.